respecto al alcalde, que es un transporte aéreo. Hubo un federado serio, y hubo una funcionaria que pidió esa silla, y cuatro personas que decidieron hacer la transformación y llevársela a ustedes, y ustedes decidieron correr ese camino. El trabajo que ustedes cada uno hacen es un trabajo digno, que hay que apreciarlo y admirarlo. Trabajo que se levantan temprano, y lo dijo Margarita, 9-7 millones de personas, prácticamente similar al metro, que únicamente le llevan 2 millones de personas. Por ende, son personas que el presidente de la República ha entendido que no importa el estrato social que pertenezca a la persona. Y José Andújar, por igual, ha entendido que es el primer municipio donde se organizan los motoristas. Estamos comprometidos todos, como gobierno y como alcaldía, de darle siempre la mano, amiga, a cada motorista. Y que claro está, nuestra institución, como una institución de beneficio social, siempre sabe que estamos siempre a la disposición, en la mejor disponibilidad, que lo que entiende que lo necesita, ahí estaré. Tenemos hoy el plan de regularización del señor del sector motoconcho. Es el primer municipio y el único municipio del país que tiene un plan de regularización. Y esto se debe al esfuerzo de todos nosotros. Este es un municipio que ha dicho sí a la seguridad de nuestro país, que ha tomado como bandera y ha enamorado el lema de nuestro presidente de trabajar para la seguridad de nuestros ciudadanos. Transformar el sector motoconcho, y ellos mismos es que han aceptado, ellos son los que están exigiendo de que este plan se cumpla. ¿Por qué? Porque ellos han visto mejorar su calidad de vida.